¿Vale? Enhorabuena a todo este grupo. Podéis sentaros un minuto. No vamos a robar más tiempo, ¿eh? Dar las gracias por venir, porque es nuestra primera apuesta como empresario de eventos de teatro grande, con la primera gran apuesta por un clásico que es Marcelino Pan y Vino, pero visto completamente en su mensaje, tal y como lo escribió el autor. No hemos añadido nada. Así fue concebido. Y nunca llegó completo, hasta 60 años después de escribir, el mensaje completo. Y es que nunca se muere. Vivimos gracias a la fe en alguien que murió por nosotros. Que hoy me estremecía yo al fondo verlo clavado en la cruz. Y que para hablar con él no hace falta ni títulos ni una gran preparación. Hace falta ser inocente como él y ver con los ojos de un niño lo que arriba está en el cielo. Por tanto, yo me siento halagado infinitamente por contar con un plantel de actores de primera línea, por contar con un actor que parece Antonio Banderas en chico, como lo dice. Ahí está, Ismael. Y dar sobre todo las gracias al equipo de atrezo que ha venido de la Cofradía del Amor, la Caridad, de el Cristo de Medina Celi y la Virgen de la Candelaria, así como Crucifixión. Sin ella no se podía haber hecho esta gigantesca puesta en escena. Y he traído a una persona delante, que apareció al principio, pero yo quería destacarla, que lleva 4 horas y media maquillando al Cristo. Es Marian, esta chica de la blusa morada. Es que es para recrearse. Dad un momento la vuelta, por favor. Es sin palabras. Ha intentado. Lo que pasa es que no lo veis vosotros. Si puede apartar el hombro de la derecha, le ha hecho la llaga de la cruz portada al Calvario. La herida de la llaga de Cristo, basándonos en el Cristo de la redención. Y sobre todo la cabeza, que aquí tenemos el trenzador de la corona de espinas, que cada Jueves Santo se la coloca al Cristo de Mena. Él ha tenido la amabilidad de hacérnosla otra vez más, y aquí tienen el resultado. Es lo que yo cuando era pequeño quise ver, el Cristo de Marcelino. Yo no veía nada más que una mano en blanco y negro que cogía el pan, cogía el vino. ¿Y saben lo que les digo? Que gracias a Marcelino, yo no tengo miedo a morirme, porque viendo la gloria que nos espera a los que creen como él, y sobre todo, dos palabras que ustedes no la han captado muy bien: mártires y héroes. ¿De qué te sirve luchar y pelear y ganar territorio, ganar votos, ganar dinero, si no eres mártir y sabes perdonar a la gente? Por tanto, hay que ser mártires para perdonar, y con este Cristo y con este niño, yo pienso que muchos nos hemos perdonado mutuamente. Así que muchas gracias y hasta la próxima.